Mídete Guate, programa de fitness y nutrición. Bienvenido a nuestro programa de acondicionamiento físico y nutricional. Hoy trabajaremos cardiovascular y tonificación. Previo, entremos a la fase de calentamiento. Iniciemos con elongaciones del tren superior. Mantén cada posición 10 segundos en 2 repeticiones por lado. Marca la posición con vigor, pero sin excederte en la presión. Estos estiramientos activan íntegramente los músculos del brazo. Sostén cada posición 10 segundos en 2 repeticiones. Para el área media, sostén el movimiento 4 veces por 15 segundos. Las sentadillas, sosténlas 20 segundos. Observa la posición. Haz 3 repeticiones. No importa si no alcanzas el suelo, sino que sientas la distensión del cuerpo. Hazlo por 10 segundos en 3 repeticiones. Recuerda que el calentamiento impide lesiones durante y después de los ejercicios. Cardio Kickboxing. Cruzado ambidiestro. Moderado, 4 series de 15 repeticiones. Avanzado, 4 series de 10 repeticiones. Con el cruzado ambidiestro interrelacionas el trabajo del tren superior con el de glúteos y piernas. Adopta la postura básica de boxeo, como protegiéndote del contrincante. Recuerda que el kickboxing aeróbico mantiene las posturas del kickboxing técnico. Separa los pies a una distancia similar a la que guardan entre sí los hombros. Observa la forma directa y vigorosa con la que se extiende el brazo cruzado hacia el lateral opuesto. Y muy importante, las rodillas levemente flexionadas para el equilibrio y el tren superior girando en dirección hacia donde se lanza el golpe con el brazo totalmente extendido. Con el cruzado ambidiestro interrelacionas el trabajo del tren superior con el de glúteos y piernas. Observa cómo los instructores giran sobre la punta del pie contrario a donde lanzan el golpe. Esto ayuda a mantener el equilibrio, hacer mejor el giro del tren superior y lanzar un golpe más potente. Al terminar la serie moderada, empieza a saltar para tomar el ritmo aeróbico, que es el mismo ejercicio, solo que con más movimiento y rapidez. ¡Así! ¡Vamos! ¡Lleva tu ritmo! Mantente en movimiento hasta el próximo ejercicio. Jab o punch directo. Moderado, 4 series de 15 repeticiones. Avanzado, 4 series de 10 repeticiones. Colócate de lado y separa los pies a nivel de los hombros. Lleva el puño a la altura del mentón mientras lanzas un golpe recto con el otro brazo. El golpe debe salir a la altura del costillar y alcanzar un nivel paralelo con tu hombro, llevando el brazo totalmente extendido. Recuerda no bajar la guardia del mentón. Junto al brazo con el que marcas el golpe, lleva el pie hacia el frente para que consigas la coordinación de movimiento aeróbico. En el cardio kickboxing, defines los músculos en general, pero especialmente el abdomen, que se mantiene la mayor parte del tiempo contraído. ¡Lanza los jabs con decisión! ¡Vamos! Con un salto, intégrate al ritmo avanzado. Que te motive saber que en cada sesión de cardio kickboxing quemas hasta 800 calorías. Mantente en movimiento hasta el próximo ejercicio. Patada de gancho. 4 series de 10 repeticiones. Colócate de lado y separa los pies a nivel de los hombros. Con las piernas ligeramente flexionadas, lleva los puños cerca del mentón. Luego, levanta una de las piernas en dirección frontal y usando el impulso, rota el cuerpo mientras va subiéndola hasta llegar a la altura del abdomen. Es al llegar al frente cuando la subes totalmente. Enseguida regresas a la posición inicial, donde haces un pequeño break antes de una nueva patada.
Lleva la pierna hasta una altura conveniente. No te excedas. Poco a poco se consiguen las metas. Recuerda que el cardio kickboxing emplea los grupos musculares mayores de manera continua y a un ritmo moderado, lo cual es ideal para quemar calorías y empezar a metabolizar grasas. Recupera el ritmo respiratorio inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Hidrátate mientras mantienes el cuerpo en movimiento. ¡Ya volvemos! ¡Bonito! ¡Ya llené mi álbum Guatiorgullo! Pues yo en esas ando, pero todavía me falta comprar unas estampas e intercambiar las que ya tengo. ¿Cuál tener ahí vos? Solo mira qué lujo, Miguel Ángel Asturias, el Team Plata, Jaime Viñals, Heidi Juárez. Solo personalidades tenés ahí vos. Mira vos, ¿y ya te enteraste que por 100 estampas tuyas me dan una de Ricardo Arjona? Álbum Guatiorgullo, de venta en todas las librerías del país. Álbum 10 quetzales, sobre con 6 estampas 5 quetzales. Colecciona, conoce y aprende. Aquí todos vamos a Profam. Mi esposo fue a una consulta y eso no es todo. Mi cuñada se hizo un ultrasonido, mi sobrina se hizo un examen de huesos y la vecina fue al laboratorio. Visite a Profam. A Profam, confíenos su salud y la de su familia. 2321-0101. Iniciemos con la segunda parte de la clase de hoy. Abdominales sencillos y crunches. Tres series de 14 repeticiones cada ejercicio. Realízalo sobre una textura plana. Mantén los codos arqueados y separados. No debes cerrarlos al subir. Cuida no forzar la musculatura del cuello presionándolo con las manos al subir. Fíjate de mantener las rodillas flexionadas, evitando así que la zona lumbar se arquee. Al levantar, mantén la tensión intraabdominal, es decir, que el ombligo se dirija hacia las costillas. Los abdominales son el grupo de músculos que componen la faja ventral. Entre ellos sobresale el recto interno, por ser en el que se forman los famosos cuadritos. Si trabajas la zona abdominal superior, debes elevar del suelo los omóplatos. Para el área inferior, eleva hasta la zona lumbar. A los abdominales, como cualquier otro músculo, hay que estimularlos regularmente, ya que el recto, los oblicuos, lumbares o transversos son susceptibles a hipertrofia, tonificación y elongación. En los crunches, levanta las rodillas de manera que las piernas queden perpendiculares al piso. Exhala y sube el torso hacia las rodillas con enérgica contracción en los abdominales. Los principales músculos trabajados en los crunches son los abdominales superiores, luego los abdominales inferiores y los oblicuos. Estiramiento final. Concentre las manos en el área lumbar por 10 segundos. Tras el cardio kickboxing, es importante la elongación de brazos, sosteniendo durante 10 segundos las diferentes posturas. Vamos con las zonas abdominales, lumbares y tren inferior, específicamente glúteos y muslos posteriores. Sostén por 10 segundos. La posición fetal permite la elongación total de la espalda y la irrigación del tren inferior. Manténlo por 10 segundos. Con la inhalación y exhalación, damos por concluida la rutina cardiovascular de hoy.
No olvides descargar en www.mideteguate.com tu videoclase semanal, así como la dieta nutricional guatemalteca que te permitirá alcanzar más rápidamente las medidas deseadas. De nuestra parte será hasta la próxima, cuando una vez más midas hasta dónde estás dispuesto a dar por tu salud. Mídete Guate, programa de fitness y nutrición.